What a debut for him. Well, some players might switch off if they've scored a goal, even two goals in the game, but he's greedy for more, in the best way, I mean, and he's got a hat-trick. Yeah, he's been a danger from the start, his work rate, he's been there to score. You've got to be there to miss it as well, but he didn't. Well, he got to the position of maximum opportunity. It was an impossible opportunity to squander. Yeah. We often say it was an easy chance, but you have got to be there. And this lad has got the knack of doing that. This is high-class taking of a goal chance. He's got so much subtlety to his game. Always produces when the pressure's on. Well, let's take another look at the goal. Really couldn't miss from there. Well, the keeper had no chance. Different angle on it here. To score the goal. Replay confirming for us here that the goalkeeper did get a touch, but not strong enough to keep the ball out of his net. Well, he is his own harshest critic, this lad, and he'll blame himself for that, I think, having got a touch. Not there when needed, the goalkeeper, as it turned out. No, one or two of his defenders looking at him, having words, and you can understand why. Poor decision from him. Out once again. He saw the gap down in the bottom corner. Boy, did he find it well. Well, that is the sign of a clinical finisher. Somebody that knows where the goals are. They don't have to look up. Out, and he's hit the target. Oh, my word, to get the power, to get the accuracy from that distance out. It's just absolutely amazing. Superb shot. Wonderful result for him. Magnificent strike. And it's one that, well, we'll see these replays over and over again. A unique goal. I'm going to be harsh on the keeper here, Martin. I think he should have done better. It's an awful... Well, that really is rubbing salt into the wounds. It's been a one-horse race out there today. Well, that really has finished the job perfectly. They've dominated the match. Yeah, ruthless. They weren't going to go easy on the opposition. Thoroughly professional performance. Sí, señor, un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. Tras intentarlo e intentarlo, Mario, lo han conseguido. Muchas ocasiones generadas y ahí está el festejo de gol. Sí, la verdad que era imposible. ¡Qué alegría la de este jugador, eh! Primer partido y gol. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora, si lo erra, era para el... Un gol que muchos estaban esperando. Ahora por delante, ¿sabrán aguantar el resultado? Un gol que cae justo al llegar al descanso, Mario. Servidita tiene la charla del entretiempo el técnico. Sí, una pausa y a esperar que aumente en el segundo. ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Vaya pedazo de gol, Marito. La puso allá donde la doña cuelga la rupa. Y eso que el arquero se había tirado 5 minutos antes. Estos son los zapatazos que nos gusta ver, Marito. Y pensar que hay algunos que en su debut se ponen nerviosos. Este, nada. Una jugada enorme, Marito, que resulta en un gol fantástico. No me voy a cansar nunca de decir. ¡Qué bien, cabecete! Un gol que muchos estaban esperando. Ahora por delante, ¿sabrán aguantar el resultado?
Este es el premio, Mario, a la enorme cantidad de ocasiones creadas. Sí, es una lástima que este equipo no sepa aprovechar todas las ocasiones que hace. Pero bueno, siempre llega un final feliz. Pero qué digo, gol, fue un golazo. Otro gol más y parece que el partido está definido. El balón que pasa apenas por debajo del travesaño, Mario. Como decía un amigo mío periodista, pasó rozando el travesaño, pero por la parte de... Un gol que muchos estaban esperando. Ahora por delante, ¿sabrán aguantar el resultado? ¡Qué forma de hacer que las cosas se vean fáciles, Marito! Es que a veces no hay que pegarle fuerte, sino pegarle allá donde el arquero no llega. Y pensar que hay algunos que en su debut se ponen nerviosos. Este, nada. Va a venir esto muy fácil para el análisis. En este momento del partido la pasaron bien, dos goles seguiditos. Sí, la verdad que esto le puede dar mucha moral. Le han pegado desde otro planeta, es un verdadero bombazo. Vaya pedazo de gol, Marito, la puso allá donde la doña cuelga la rupa. Y eso que el arquero se había tirado 5 minutos antes. Para tirarse los pelos de la cabeza, Marito. ¡Oh, mamita, qué golazo! Ha quedado bonito el gol, Marito. Siempre hay que seguir la jugada. Fíjate que si no, no hubiese acertado con el rebote. Le cayó justo al jugador para que este... la empujar. Ha sido un frentazo formidable, la verdad. Ha llegado de lleno a pegarle esa pelota. ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Un cañón, Fernando? Con lo bien que va por arriba, Mario, imposible que le gane. Y este pase exigía que fuera así, como fue de cabeza. La pelota está en el aire, la venía buscando, se encontraron como un imán. Hay alguno que sabe jugar mejor con la cabeza que con los pies. ¡Qué golazo! Dos goles ya en su cuenta, el equipo ahora insistirá en buscarlo porque está on fire. Si eran de los palos viejos, Mario, esta pelota rebotaba y se iba, pero no, ahora entran. Hay algunos que decían palo bonito, pero esta vez fue todo el contrario. Fue bonito, pero para el equipo contrario. Contra Marito, dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Ahí se ve, Mario, entre el travesaño y la pelota no cabía ni un alfiler. Era imposible poder hacer algo por... Todo momento es bueno para abrir el marcador, pero este lo merecen. Se lo merecían porque lo estaban buscando, trabajaron para ello y hay que felicitarlo. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. ¡Oh! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Este es el premio, Mario, a la enorme cantidad de ocasiones creadas. Sí, es una lástima que este equipo no sepa aprovechar todas las ocasiones que hace. Pero bueno, siempre llega. Se estaba escapando la pelota y al final, asistida por el palo, termina en el festejo de gol. Tengo la impresión que ahí le pegó para que el poste lo ayudó. Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Belleza de definición en la parte baja, donde era muy complicado llegar a cualquier guardameta, y lo está festejando, y cómo no, con toda razón. ¡Oh! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Tras intentarlo e intentarlo, Mario, lo han conseguido. Muchas ocasiones generadas y ahí está el festejo de gol. Sí, la verdad que era imposible. Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. ¡Es un golazo, Mario! ¡Golazo! El efecto que le da, no tiene posibilidad a ninguno el arquero.
la magia que no desaparece. Este Ronaldinho no se va a cansar de sorprender, ¿no? Gol y figura. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Mario, de esos goles que son más fácil hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que empujarlo. Estos dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. ¡Qué pedazo de gol, Mario! Hay que practicarlo para pegarle tan bien. Sí, señor, un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. ¡Qué forma de hacer que las cosas se vean fáciles, Marito! Es que a veces no hay que pegarle fuerte, sino pegarle allá donde el arquero no llega. ¿Ya tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. ¡Vaya pedazo de gol, Marito! La puso allá donde la doña cuelga la rupa. Y eso que el arquero se había tirado 5 minutos antes. Para tirarse los pelos de la cabeza, Mario. No le pueden dejar tanto espacio para que le pegue así.